Tras el paso de la tormenta Dolores por las costas de Guerrero, misma que ya se degradó a depresión tropical, turistas aprovecharon los primeros rayos del sol para darse cita en las playas de Acapulco. Como ya es tradición, muchas familias del centro del país acudieron a la playa Papagayo, una de las más concurridas del puerto. Aparte de lo que es la playa, que es para todos los bolsillos, ¿no? Hay cosas económicas, hay cosas más o menos, y más que nada eso. Pero el día de hoy ya prácticamente están aprovechando. Ya, hoy es el cierre de nosotros, entonces ya, gracias a Dios, sí salió el sol para nosotros, nos vamos muy contentos. Algunos turistas llegaron desde el viernes a este destino para aprovechar el fin de semana, pero las lluvias inhibieron su paseo por este destino de playa. Es por eso que este domingo no dejaron pasar la oportunidad para disfrutar del clima soleado. Llegamos antier el viernes y sí estaba fuerte la lluvia. Ahorita ya, gracias a Dios se compuso. Este domingo prácticamente están aprovechando, ¿no? Desde luego, que está muy bien, sí, gracias. De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo Municipal, este domingo el puerto de Acapulco tuvo una ocupación hotelera general del 67.3%. La zona dorada fue la que registró una mayor afluencia de visitantes con 68.7%, seguida de la Diamante con 67.9% y finalmente la tradicional con 57.2%. Con imágenes de Jesús Espino para Sur TV Noticias, Daisy Rubalcaba.